tengo el Playmobil, toda esa gente que está conectada a un Playmobil pequeños a toda hora. Y es un nuevo vídeo para el canal de Famimo Play. Y hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, hoy va a ser un vídeo muy y muy especial para todos vosotros. Así que espero que os guste. Bueno, como digo, hola a todos. ¿Cuánto tiempo sin volver al canal? Un mes desde el último vídeo. Pero claro, yo creo que muchos estáis ya pensando de por qué es, de por qué no he podido subir ningún vídeo. Y es por, si lo que no sabéis, por el ISTI. Y claro, el instituto pues quita tiempo, quita días. Y claro, no te da tiempo a hacer más cosas. Tienes que estar centrado en una cosa o en otra. Y claro, yo he estado centrado en el instituto para poder seguir adelante. Y claro, yo estaba ya pensando desde ese mes, pues no he subido ningún vídeo, ¿qué hago yo? Hostia, estoy cada vez abandonando el canal. Pero claro, como yo dije en algún vídeo anterior, en algún vídeo anteriores, yo nunca abandono a estos famosos y Playmóviles. Porque claro, mucha gente está comentando en el último vídeo de que le ha gustado ese gran intro y ese gran final de la subida y bajada de la sierra. Así que me alegro que os haya gustado, aunque haya durado 54 minutos, es lo más normal del mundo. Lo que, bueno, aquí en el canal es algo muy normal. Pero claro, dura menos que una hora y media. Eso es lo bueno. Y claro, de una feliz antigua. Y bueno, como sabéis, hoy este vídeo va a ser especial, porque va a ser una especial de Navidad. ¿Quién no le gusta Navidad? Esta gran felicidad que nos da la Navidad, para juntarse con nuestras familias, con los regalos, y de etcétera, y sobre todo las luces. Claro, las luces también es importantísimo para Navidades, el árbol de la Navidad, como he enseñado antes en este intro. Y bueno, hoy voy a enseñar una referencia que, bueno, me llegó el día de Navidad, o sea, el día 25. No pude abrir, primero, cuando yo lo tuve, ya estaba a punto de abrirlo. Tenía ya ilusionado por abrirlo. Pero yo he usado la cabeza y he dicho, ¿y si hago un vídeo para todos, para todo el canal, para el canal, no? Aunque ya sé lo bueno. Lo malo de esto es que no va a haber historia, ¿vale? No va a haber historia, porque claro, yo quiero que dure una hora y media y no quiero que vosotros, que os canséis, ¿no? Así que hoy va a ser un unboxing de abriéndolo, montándolo y enseñándolo mientras estamos hablando de su pequeña historia. Y también, segundo, porque no he podido grabarlo, no he podido hacer vídeo, porque me faltaba espacio en el móvil, me faltaba espacio y tuve que quitar cosas, porque si no, no puedo hacer este vídeo, no podría. Así que por fin tengo el espacio y por eso he tardado más en hacer este vídeo. Y bueno, sin más que decir, pues espero que hayáis disfrutado de esta gran Navidad, de estar con vuestras familias en el cortijo, bueno, en esta Nochebuena, espero que hayáis estado con vuestras familias, en los cortijos o en alguna casa, que hayáis disfrutado de los regalos y sobre todo, lo más importante, la sonrisa, que es lo más importante, claro, de estas Navidades, y disfrutarlo, ¿no? Como yo, que también he disfrutado. Y como veis, pues bueno, he decorado un poco aquí, he puesto dos Papá Noel, dos muñecos de Papá Noel que están fabricados en Italia, que ya llevan tiempo, tienen un poco de años, como estáis viendo, aunque claro, hay uno de ellos que tiene los ojos más separados que el otro, ¿veis? Ese está con los ojos más separados y ese está los ojos como más juntos. No tiene mucho sentido lo que han hecho aquí la marca, pero bueno, para hacer algo diferente. Y aquí, como estáis viendo, está el tomatero y hamburguesero en una mano con la copa, con la típica copa que en muchos vídeos ya lo llevaban. Y la otra mano pues están sosteniendo las luces para que no se caigan y para que se vean.
se está haciendo un esfuerzo. Yo creo que estos ya están cansados o están ya hartos de sostener todavía eso. Así que no van a tardar mucho y que descansen un poco, porque claro, eso para ellos pues no sé si pesará. Porque claro, es casi, no es casi el mismo tamaño, pero encajan en la mano. Así que vamos a ello. Espero que os guste este gran unboxing, porque va a ser una referencia que ya ha salido hoy, bueno, en este año, muchísimo, ha sido muy famoso. Hoy voy a enseñar la gran referencia. Ta, 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 chan. La referencia 701-76 de Primóvil. Como veis, esta es la referencia que ha salido muchísimo, o que han subido muchos vídeos en este año sobre esta referencia. Así que vamos a hablar sobre todo por la caja. Pues Primóvil ha podido pues hacer un trato con Volkswagen, o también o ha podido Volkswagen colaborar con Primóvil para poder sacar esta grandiosa, para mí como furgoneta. Para mí furgoneta, no sé muy bien cómo puedo decirlo, pero claro, aquí ponen Volkswagen T1 Camping Bus, que ese sea el modelo. Se llama Volkswagen T1. Esta grandiosa furgoneta, que es uno de los vehículos de la marca Volkswagen más famosos, junto con el Volkswagen Escarabajo, son de los más famosos. ¿Por qué? Porque es más conocido como una furgoneta que usaban mucho los hippies de los años 60. En los años 60, pues los hippies usaban mucho este tipo de furgonetas. Pero claro, así no, sino que los pintaban lo mismo de otra manera, hacían en la parte frontal el logo de la paz y algo más. Pero es muy famoso fue muy famoso en su época. Es un gran vehículo. Para mí, me gusta esta gran colaboración que ha hecho Primo y con Volkswagen. Me ha gustado. Y bueno, esta es la referencia que vamos a abrirlo. Está de estreno y espero que os mole. Antes de hacer este vídeo he quitado el pegamento que estaba para toda la tapa, porque si no cuesta. Hay partes que el pegamento han echado mucho y cuesta quitarlo. Por eso antes de empezar este vídeo pues he quitado el pegamento y así podemos abrirlo pues instantáneamente, ¿no? La parte frontal veis, con su portaequipaje, con sus maletas, todo chulo. El color rojo y el blanco encajan correctamente. Es un color antiguo, porque en los Volkswagen de los años 60 usaban mucho estos colores. Se usaban mucho. También los parachoques. Así que puedo decir que es un color original de la época, que sí salió en su época para esta furgoneta. Muy preciosa, ¿verdad? Muy preciosa. Tenemos un lado. Bueno, no tiene nada de encanto, sino pone la número de referencia, el Volkswagen y Primóvil y la página web. Y al otro lado, si nos pone la referencia con la colaboración o licencia de Volkswagen, una marca alemana, por así decirlo. Ya que tenemos el año cuando se lanzó, que fue este año, 2021, y está fabricado en Alemania. No sé si aquí en España han podido fabricar alguno, pero hasta ahora están fabricados en Alemania, ¿vale? Ahí tenemos la parte de arriba, la caja es grande, porque es que aquí no puedo enseñar toda la caja completa. Tenemos la parte de arriba, que aquí nos muestra todo el uso que podemos hacer. Podemos quitarle el techo, ojo. Le han añadido el capó, o sea, donde está el motor. Por fin hace Primóvil algo en sus vehículos, que añade motor, y que se pueda abrir el capó. También es un detalle bastante bonito. Y mirad todos estos detalles del espejo, la mesita, etcétera, para dejar las cosas. Es que es increíble. Se puede abrir también las puertas. Las dos figuras también son típicas de los años 60. Por solamente ver las vestimentas, es de la época. Es increíble esta furgoneta. Es muy bonita, muy bonita. Tenemos la parte de abajo, lo que incluye.
veis que trae todo esto. Trae el Volkswagen precioso, la verdad. La verdad es que cada vez me estoy enamorando de él, ¿eh? Pero me imagino esto, pero armado, ¿eh? Uf. Tengo ganas de armarlo ya, tío. Es muy bonito. El portaequipajes, el vaso, las latas que parecen pescado. Buah, pescado. Podría haber traído algo con otra cosa. Estos botes. Bueno, de zumo. Parece que son de zumo. Una mochila, algo parecido. Un bote de agua. La cámara, el mapa, las dos figuras. Que mide 7,5 centímetros de alto. Dos almohadas pequeñas para cada uno. Una maleta grande. Y un colgate. Dos cepillos. Dos cepillos de dientes. A ver, un colgante. Cepillo. Y un cepillo para... Bueno. Colgate, cepillo. Y para peinarse, claro. Bueno. Esto que todo que trae. Voy a enseñar la parte de atrás. No quiero mover mucho la caja. Quiero mover la parte de atrás. ¿Veis? Aquí tenemos el uso del motor. Podemos abrir el capó y ver el motor. Y como estoy fijando, lo bueno es que no han hecho una chapuza en este vehículo. Porque sabéis que en Primobi, en muchos vehículos, los faros, como los delanteros, como los de atrás, son pegatinas. Por ejemplo, el Ecto 1 de los cazafantasmas y también el de DeLorean, de los a futuro, en la parte, los faros de atrás son pegatinas. Y eso que hacía que fuese una chapuza. Pero aquí, menos mal que usamos más la cabeza y no han hecho la gran chapuza de las pegatinas, sino los faros lo han hecho de plástico, como tiene que ser. Porque este gran vehículo todavía sigue siendo famoso, muy famoso. Y claro, también se han curado mucho Primobi este vehículo, la verdad. Tengo imágenes sobre la furgoneta, las figuras que están haciendo sus cosas. Todo muy chulo, muy chulo. Muy chulo. Y tenemos el otro que también han sacado, el Volkswagen Escarabajo. Que todavía no lo tengo. A ver si alguna vez lo tengo y lo enseño en el canal. También es bonito. Aquí tenemos el otro, ¿vale? Y bueno, yo recomiendo no abrir o no quitar estos trozos de cartones que te están marcando. Yo mejor con un cuchillo o con un scooter poder meterlo para adentro y quitar el pegamento. Porque si no, si quitáis esto, va a perder mucho valor la caja. Mucho valor. O si, bueno, si sois persona que queréis conservar la caja, pues tenéis que hacerlo de esta manera y que esté en buenas condiciones. Porque si quitáis esto, ya no se va a ver la cara del Volkswagen ni tampoco parte de portaequipajes. Así que no recomiendo que os carguéis la caja de esta manera. Y bueno, ahora vamos a proceder a abrirlo. Vamos allá. Vamos a dejar aquí a ver si no se da a las figuras. ¡Dios! Increíble el tamaño del hippie, ¿eh? Increíble. Increíble. Precioso. Es precioso. Mirad qué preciosidad. Es que bonito, o sea, es que el tamaño es impresionante. Los grandes detalles, el motor. Vale, parece que los faros de atrás tienes que colocarlos. Y también esto que serían los intermitentes. El logo de Volkswagen. El interior. El volante, la verdad es que se han curado. Porque el volante sí se parece a de la época. Aunque puedo decir que este molde de volante ya existía en los años 80. Tengo otro vehículo, un vehículo antiguo de los 80, que tiene el mismo molde de volante. O sea, que tuvieron. O sea, primero tuvieron que hacer el molde de un volante antiguo de Primobi. Pero claro, es que encaja correctamente. El diseño del volante está muy bien hecho. Tengo estos huecos para dejar comida o cualquier otra cosa. Y aquí es donde estaría la mesa, la cama o cualquier otra cosa.
el techo, que había que colocar aquí una pieza, y aquí donde estaría el portaequipaje, porque tiene estos huecos. Aquí tengo otra bolsa donde estarían los famosos neumáticos, llantas y los tapacubos. Que los tapacubos también me gustan porque tienen el logo de Volkswagen, como estáis viendo. Tienen el logo de Volkswagen en cada tapacubo. Por una cosa también ese otro detalle. Me gusta mucho esta idea que está haciendo Playmobil. Parece que ahora Playmobil está apostando mucho por las cosas antiguas. O sea, por los vehículos antiguos. Yo creo que va también bien de esa manera, porque claro, hay gente que le gusta mucho los autos clásicos, como a mí. Yo no he dicho mucho, pero a mí realmente me gustan mucho los autos clásicos por sus detalles, por el diseño. O sea, estos diseños únicos, o estos diseños nunca se van a ver actualmente. Son diseños y formas bastante bonitas. Y me que a mí me gustan mucho los autos clásicos. Soy muy fanático. Y cuando yo he visto que han sacado el Volkswagen Hippie y alguno más, yo dije, ¡buah! ¡Precioso! Tengo que tenerlos. Así que yo ya pues aproveché a pedirlo a Papá Noel el Hippie. Ya más adelante el escarabajo lo compraré y lo enseñé en el canal. Aquí tenemos la figura, que como veis son parecidas la vestimenta de los 60, con sus más cuantos accesorios. Aquí sería donde estaría el portaequipajes, esto para la parte de arriba. Hay algunas piececillas más. Tengo que quitar la caja, me está quitando mucho espacio. Esto ya sería las sillas, creo que sería esta, y este sería como un tipo de cama. Y esto, que sería el manual de instrucciones con unas cuantas piezas, y también las pegatinas. Las puertas, algunas piezas, las pegatinas, y esta, que es la parte de atrás del manual. Aquí han hecho un tachón de correcto, como ya lo tenemos. Y nos quedaría el escarabajo, que más adelante lo enseñaré en el canal. Y por último, este papelillo, que no sé lo que significa porque no me ha dado tiempo a buscarlo. Pero era un momento que voy a intentar averiguar qué significa esto. Vamos a hacer un corte y ya voy a hacer un corte y ya puedo digo qué significa esto. Vale, he intentado ver qué es lo que significa, pero no me sale ningún resultado. O sea, ponen lo mismo. Solo que cambia que pone aquí, significa distribuidor de Reino Unido. Pero no pone nada más. Yo he puesto todo este párrafo, pero no me dice nada. O sea, pone lo mismo. Así que creo que te será un tipo de información de Reino Unido. Y está creado en 2020 este papelillo, como estáis viendo, 2020. Así que no es tan importante ahora mismo esto. Vamos a quitar la caja. Pues claro, esto para armarlo necesitamos mucho espacio, como sabéis. La verdad es que cuando yo arme, me voy a impresionar, y creo que a vosotros también os va a impresionar. Porque claro, así me parece, así también está chulo, pero claro, ya armado, precioso. Así que voy a ponerlo en forma rápida, mientras que yo lo estoy armándolo. O sea, que yo voy a estar armando, pero en forma rápida, para así, porque pase más rápido el tiempo y que no tarde mucho el vídeo. Así que vamos allá y vamos a empezar a montarlo. Y claro, para eso vamos a usar el scooter,
porque así no os ha romper las bolsas. Lo que yo quiero es conservarlas, porque claro, pues cuando pase años, va a tener mucho valor si trae sus bolsas originales. Así que vamos a abrirlo de esta manera y no más topear las bolsas. Así que vamos a ello. ¡Oh, yeah! La verdad es que esto ha sido un poco complicado de poner. Estos tres no ha sido tan difícil, pero este me ha costado un poco más. Pues es que para un crío les cueste meterla, si es un crío pequeño. Así que recomiendo que esté haciendo esto un mayor, pues claro, para un crío pequeño pues es que le cueste un poco. Voy a sobrar una pieza, así que está bien, porque si se os pierde otra igual como esta, pues tenéis una de puesto. En una parte le doy un positivo a Primoy que haga esto, ¿verdad? Es muy importante que haya una pieza de puesto. Vale, me he confundido. Esa pieza de puesto no era, sino que tenía que ponerlo a este neumático. O sea, me he confundido. Yo pensaba que había una pieza más igual, pero bueno. La verdad que se está quedando muy chula, ¿eh? La fumeta se está quedando muy chula.
Vamos con lo más complicado. ¿Qué pone esto alrededor de esta pieza? A ver si esta vez me sale bien. A ver si me sale bien esto. Vamos a ello. Y ya está, pues ya he podido terminar. La verdad es que había unas piezas que costaban más, pero he podido ponerlas. Y bueno, aquí tenemos el disco que ya viene para acá. Como estáis viendo, este es el vehículo, el Volkswagen T1, uno de los vehículos más famosos de la marca, junto con el escarabajo. Y ya es totalmente montado. Y la verdad es que en cuanto a primera vista es muy bonito, se ha quedado muy bien, la verdad. Es que no se ha quedado tan mal como yo esperaba. La verdad es que está muy bien hecho en los detalles y todo. Es un vehículo que me gusta mucho. Y como digo, a mí me gustan mucho autos clásicos. Y este es uno de ellos. Tenemos las llantas, donde tiene los tapacubos. Que ahí pone el logo de Volkswagen, como estáis viendo, el logo de Volkswagen en cada rueda. Aquí están los portaequipajes, esto que es de goma, elástico. Y también, pues si tú quieres, pues se lo podemos quitar, claro. Se caería de esta manera, mucho más bonito. Pero claro, este ya los huecos. Yo recomiendo ponerlos con el portaequipajes. Se queda más bonito aún. Tenemos aquí la parte frontal. Preciso. Yo creo que de toda la furgoneta es la parte más bonita. ¿Veis? Con la cara esa. Se parece mucho a que está sonriendo. Está como sonriendo. Me gusta mucho. Los parachoques de los clásicos de los años 60. Los faros de plástico. Los intermitentes de plástico. El logo. La matrícula. Da ese número de referencia. Y este es el año cuando se lanzó. Que fue este año. Los retrovisores. También de la época. Muy detallados. Los retrovisores. La verdad es que muy bonito. O sea. Pues sí, que ya me he empezado a enamorar de este vehículo porque está muy bien hecho. Solo que Premoy ha tenido el gran esfuerzo de sacar un buen producto como este, porque no podían hacer una chapuza como esta de un vehículo tan famoso. Como estáis viendo, aquí tenemos algunos detalles. De aquí todo para el motor. La tapa esta que para meter la gasolina. También ha hecho la forma de las puertas delanteras.
y tenemos también otras dos puertas donde las podemos abrir aquí y aquí. Aquí tenemos esto, este tipo como de pequeño, no sé, una, aquí es para, sobre todo para poder colocar algún zumo, alguna lata o cualquier comida ahí. También algún colgante, etcétera. O sea, ahí también sirve para colocar cosas. Tenemos aquí el otro lado, la otra puerta, donde nos incluye un pequeño espejo, que para que esa persona que está pues limpiándose los dientes pues se vea. Y también mientras que se está peinando también. Esas dos maneras, como peinarse los dientes o pues para también peinarse, claro. Como para poder dejar el cepillo, el colgate, cualquier cosa. Por ejemplo, pues si ella se ha limpiado los dientes, pues que lo deja aquí el colgate y el cepillo. Tenemos la parte de atrás. La verdad es que está muy bien chulo el vehículo. La parte de atrás, la matrícula, los faros, la verdad es que me gustan mucho, de plástico, como tiene que ser, y no fuesen de pegatina. Porque si fuese de pegatina, puede ser que a mucha gente no le guste esta furgoneta por los faros de atrás, ¿vale? Menos mal que han apostado por de plástico. El capó, como digo, se puede abrir así. Y veremos el motor, que está también muy bien detallado. ¿Veis? Muy bien detallado, la ventilación, el agua, etcétera. Pues pasa el agua, la cinta. Muy bien detallado. La verdad es que son de mi colección, de los pocos que tengo que se puede abrir el capó para ver el motor. De los muy pocos. Y ahora vamos a ver el interior. Vamos a ver el interior. Vamos a ver. Vamos a abrirlo. Con cuidado, yo no quiero hacer nada. A ver. Tenemos el interior. Donde tenían este tipo de cama. Un tipo de silla. Los asientos delanteros con el volante. Como estáis viendo. También en los detalles estos de las líneas. Como parecido a de aquella época. Creo que se puede mover, no sé muy bien. Se puede mover, pero está un poco duro, pero se puede mover. Aquí tenemos un saliente que para colocar mano, porque si no es imposible de poner una mano de un primo de ahí. Pues han puesto ese sobresaliente, que es eso de ahí, ¿vale? Eso de ahí. Los detalles de las líneas esas, increíble. Los detalles, increíble, increíble. Tenemos aquí un asiento para que uno de estos personajes pues se siente, para disfrutar de las grandes vistas que nos ofrece estos paisajes que está en nuestro alrededor. Tenemos esto que es para pues limpiar alguna fruta, verdura o también para limpiarse las manos. Aquí tenemos el grifo para limpiarse las manos o cualquier otra cosa. Aquí tenemos también, pues tengo que abrir estas puertas para enseñaros lo mejor. Aquí tenemos aquí donde podemos guardar más cosas aún. Podemos guardar cualquier cosa también, de zumos, etcétera. Tenemos otra más que sería como un tipo de mesa para comer o para otra cosa, pero también sirve para esa cosa. Aquí hay una y aquí hay otra, porque aquí también hay otra mesa. Aquí tenemos aquí la otra parte de la furgoneta, que sería como especie de cama, pero también puedo ponerlo en forma de sillón o sofá. También podemos ponerlo como sofá, también parecido, ¿no? Porque aquí hay un juego en el que tú presionas esto, pues se pone inmediatamente como un asiento, también como asientos, como un tipo de sofá. Puedes ponerlo. Uy, se me ha caído una pieza. A ver, voy a ver después.
para ponerlo de nuevo tenéis que presionar aquí y ya está como forma de cama, como de asiento, como de cama. Tiene un poco de juego, la verdad que esto me gusta mucho. Me gusta mucho porque se puede hacer de distintas formas. Si os fijáis, las pegatinas también son parecidas a de la época. Estos grandes colores que tiene son parecidos a las de la época. Muy bonitos, muy bien detallados. La que sí, el vehículo este da que se lo han curado, pero muy bien. Las pegatinas están muy bien curadas, como veis, de como de la época, las líneas y todo eso. Los asientos, un montón de cosas. La verdad es que este vehículo sí se han esmerado mucho, se han esforzado, pero ese esfuerzo ha merecido mucho la pena. Muchísimo la pena, precioso. La verdad es que este vehículo me gusta. Me lo llevaré a cualquier sitio con él, a la playa o cualquier otro sitio, para hacer fotos y subirlos a Instagram. También puede servir para eso, ¿sabéis? Cuando vayáis a la playa o cualquier otro sitio tan bonito, llevad este Volkswagen y ya pues lo podéis subirlo a Instagram. Porque puede ser que a la gente le guste mucho esto, ¿vale? Le guste mucho. Bueno, la que el vehículo me ha enamorado. Pero ahora nos toca lo demás, que sean los complementos de la furgoneta. Tenemos los cepillos, con cualquier figura, como veis, los cepillos de distintos colores para limpiarse los dientes. Claro. Es importante limpiarse los dientes, porque si no os sale caries. Que eso realmente es malo, ¿vale? Tenemos este tipo de caja donde están fresas, pero no sé el otro lo que es. No sé si son. Eso es muy difícil que sea huevos, pero no sé lo que es eso. Eso sí, fresa, o que estos chicles, no sé muy bien. No sé si son chicles de fresa o fresa nada más. Pero si alguien sabe lo que es, pues os agradecería que lo pongaseis en los comentarios. Porque la verdad es que no sé si son chicles de fresa o solamente tan fresa o hago otra cosa más. No sé muy bien de para qué es. O sea, qué lo que trae, claro, lo que trae. Hacemos un mapa para que nuestros personajes o nuestros aventureros no se pierdan. ¿Vale? Que no se pierdan, claro. Es muy importante no perderse. Para que no se pierdan. Ahora vamos con las almohadas pequeñas para cada uno. Para colocarlas en la cama de la furgoneta. Estos son como zumos. Uno que como sabor a galleta. Un poco raro, la verdad. Y otro es, creo que leche. Sí, es leche. El colgate para los cepillos y para que nuestros personajes se limpien los dientes. La cámara para así hacer fotos únicas cuando estos van a sitios raros. Las latas que son de pescado para comer. Vámonos bien. Dos vasos, uno para cada uno, para beber agua o cualquier otra cosa, y también zumo, incluso. Este bote de agua, por si nuestros personajes necesitan beber, pues aquí tienen, para beber agua. Aquí tenemos el peine para peinarse el pelo, pues alguno de nuestros aventureros necesita peinarse para ir más elegante y más guapos. La verdad es que el accesorio está muy bien hecho y con detalles. Esta mochila, o parece eso, un bolso. No, bolso no, pero parecido. Para guardar pues cualquier otra cosa. Aunque esto pues una pieza entera,
que no se puede abrir ni nada, así que es para de decoración también. Esta maleta grande, parecida a la época, de los 60, para guardar muchas cosas que están aquí y llevarlas en la furgoneta. Esto realmente hay que ponerlo en los portaequipajes, ¿vale? Ahí arriba. Tenemos nuestros personajes. La mujer con el vestido típico de los 60. Muy bonito. La verdad que está muy bien hecho. Con su coleta. Muy chulo. Y aquí tenemos al otro, que sea su marido o amigo. No sabemos muy bien quién es, pero alguna vez lo averiguaremos. Esta es su vestimenta, también típica de los años 60. La verdad es que también Playmobil se ha forzado para hacer la misma vestimenta como de aquella época. Muy bien hecho, Playmobil. Vamos ahora con el manual, a ver cómo es. Y después lo armo y ya os enseño fotos. Y bueno, aquí tenemos el manual de instrucciones, así que vamos a ello. Tengo las dos primeras páginas que nos cuesta un poco la historia sobre su motor y qué es capaz. Aquí tengo la primera página. El Volkswagen T1 Camping Bus, el popular automóvil de camping listo para cualquier aventura. Totalmente equipado con zona para sentarse, una pequeña cocina, área para tomar el sol y mucho espacio de almacenamiento. Aquí nos cuenta lo que es capaz esta gran furgoneta de Volkswagen. Aquí que pone que historia, que hay más información, creo, sobre su motor. Motor boxer de 4 cilindros en la parte trasera. Tracción trasera. Y de potencia 34 caballos. Eso es parte del motor. De cómo es, ¿no? El moto boxer de 4 cilindros en la parte trasera, tracción trasera y 34 caballos. Aquí tenemos la fecha cuando se empezó a fabricar hasta el último año en el que se dejaron de fabricar. En 1950 fue cuando empezaron a fabricarse y en 1967 cuando se dejó de fabricar este gran automóvil. 1962, año del modelo Playmobil. Esto significa de que Playmobil ha escogido el modelo del año 1962 y no ha cogido de 1950. Parece que Playmobil pues ha escogido mejor el modelo de 62. Y también de velocidad, que es muy importante, de velocidad máxima que llega este automóvil es a 95 km por hora. Actualmente es muy poco, o sea, este automóvil ya no puede pasar por autopista, por autovía, pues esta puede pasar por pueblos, también en carretera antigua, o sea, de dos carriles. Pero este vehículo ya no puede ir a autovía y automóvil porque tiene que llegar más de 100 kilómetros y este solo llega a 95. En su momento era mucho, era algo posiblemente innovador para aquella época, ¿no? En su época fue algo innovador. ¿Veis? Ello, la construcción, ¿veis? Construcción, viendo.
y la última página. Para mí, puedo deciros, es un vehículo bastante precioso. El diseño, como os he dicho antes, soy muy fanático de autos clásicos como este, aunque sea lento, pero sea algo lento, pero claro. Pero en cuanto a la forma que tiene el modelo y la gran preciosidad que tiene, va a ser imposible superarlo con autos más actuales, porque autos más actuales, pues en la forma y en el diseño, no son tan chulos comparado con este, ¿vale? A ver si algún día pues consigo el escarabajo y lo enseño en el canal. Así que este es el manual. Estas son las pegatinas que os recomiendo, creo que los conservéis, porque también cuenta como valor. Y esto hace de que cualquier coleccionista en el futuro pues puede ser que os compre, porque esto es muy difícil conservarlo. Pues es que actual, pues normalmente la gente los tira, pero yo recomiendo conservarlos y guardarlos en sus cajas para así pues tengan mucho valor, como las embolsuras. Así que este ya es el manual de instrucciones y los papelillos y las pegatinas. Ahora vamos con la montura. Bueno, como estáis viendo, ya lo he montado y ya está en casa a punto de irse para hacer un largo viaje y una gran aventura. Así que ya os dejo aquí, amigos. Espero que disfrutéis de esta noche vieja del año nuevo y el día de Reyes Magos. A ver si puedo subir algún vídeo más. Así que un saludo a todos y que tengáis unas buenas navidades. Adiós. ¿Qué va a hacer? Vamos a despedirnos pues de todos nuestros amigos que han estado en este vídeo. Hola a todos y a todas. Okay, vale. Espero que estéis muy bien. ¿Ok? Hoy bueno, vamos a cantar la canción de Navidad. Espero que os haya gustado mucho espero el vídeo. Espero que disfrutéis. Si os ha gustado el vídeo, que también queréis un like de la Navidad, suscribidos, o sea, y a la campanita para que ya hay más notificaciones. Bueno, a ver, y también compartir con vuestros amigos o familiares. Yeah. Yo también os ayudaré muchísimo. Y también seguiros en Instagram, que es una de las fotos de las referencias que enseñamos en los unboxing o en los vídeos en el canal. Eso, Navidad, y se llama Famovimo Play. Perfecto. Bueno, que tengáis unas buenas navidades, buena noche vieja, buen año nuevo, y también un día de magos muy feliz. Bueno. Bueno, nos despedimos, que tenemos que irnos ya a Bélgica, ¿no? ¡Cabacaro! Bueno, que tengáis unas navidades, disfrutad de estos días de descanso, que pues llegan los más fuertes. ¡Sí, sí! Bueno, ¡adiós! ¡Adiós! Está lejos Bélgica, ¿no? El momento. No, que sin vosotros no es el mismo ritmo de la canción. Cállate, que estoy. Mi abuelo. El mismo ritmo. Llega a 95 kilómetros por hora. Eres 62. No me voy a llegar a cualquier cosa. Mira que sacaste distintos ritmos. Tengo que disfrutar. Ya sé. Bueno, ya, pero si no, no. Yo soy malito de una vez. Venga, vamos. Que no arranca, pero momento. Yo lo hago. Yo cuando me da gana. Venga, cállate. No, venga. ¡Vamos! 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 ¡Vam
¡Alegría, miseña y fiadía! ¡Madre mía, va a tardar un día entero, vas! ¡Nena! ¡Cállate! ¡Eh, cadeto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¡Que no tiene que estar aquí! ¡Que canta Pumael, dame! ¡Qué Pumael, no te gusta cantar! ¡Dame, te ha tomado por culo! ¡Que no es para ti! ¡Tiene una voz de mierda, y además! ¡La has topeado todo! ¡Ah, pues! ¡Anda, mira, ya te he dado la canción por tu culpa, maldito! ¡No, te hace la mierda tú! ¡Yo canto lo que me da la gana! ¡Tú me obligas! ¡Cállate! ¡Tú me tienes que coger las órdenes! ¡No, pero tú eres un maldito! ¡Ah, calla! ¡Qué maldita! ¡No, no me has ordenado! ¡Pegando a mi mano! ¡Ahí está, loco!